Bueno, continuem. Us presento l'Héctor. Ell és de, ell ve del Col·legi d'Advocats i és de la secció de Drets Humans. I bueno, no res, a veure què ens explica una mica de la situació, de què està passant, quina és la vinculació del Col·legi d'Advocats i bueno, que ens parli una mica de la seva entitat. Gràcies. Bé, moltes gràcies per la invitació. Tot i que amb la meva condició d'advocat espero no enrotllar-me molt perquè tenim tendència a xerrar bastant, però no serà el cas. Anem a veure, nosaltres fa uns 3 o 4 anys vam muntar la secció de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Tarragona, una secció que no existia i que creiem doncs, fonamental en un col·lectiu com el nostre, que estigués present. El que intentem amb aquesta secció és donar veu a gent, a col·lectius que habitualment no poden tenir veu en fòrums doncs, especialitzats o en espais més tècnics o especialitzats com poden ser col·legis d'advocats. No? Us dic breument algunes de les cosetes que hem estat fent. Per exemple, la setmana passada vam tenir al Col·legi d'Advocats a dos membres del grup de reconstrucció del Partit Comunista. Aquests dos nois estan actualment acusats, imputats a l'Audiència Nacional. Es diu que ells el que fan és reclutar gent per enviar-los a lluitar contra l'ISIS, contra l'Estat Islàmic, i estan doncs bé. Ens van explicar una miqueta la seva experiència en el procés judicial que estan a l'Audiència Nacional i de més. Altres coses que hem fet, doncs per exemple, portar amb una persona que ens va explicar un imbrigant que va fer el seu viatge amb patera, poder-li donar veu allí, no? Amb un col·legi d'advocats i saber de primera mà doncs lo que és el drama més enllà de les lleis o més enllà de la vessant més teòrica que nosaltres habitualment estem acostumats a tractar. Vam tindre gent del cercle de Pablo Ibar. Pablo Ibar, sabreu que és un fins ara era l'únic espanyol que estava condemnat a mort per l'estat de Florida. Ens van explicar també una miqueta com ha anat tot el seu procediment judicial i de més coses. Vam convocar també conferències sobre la desobediència civil, que creiem que és un tema doncs, que avui en dia doncs, està en vigor i doncs, potser ho hauria d'estar més encara. Sobre violència institucional també, és a dir, tota aquella violència exercida per part de l'aparell de l'Estat, policia o altres cossos de seguretat, amb una plataforma avui en dia molt interessant de denúncia de qualsevol cas de violència institucional on se li està fent un seguiment puntual sobre els casos que hi ha i poder-ho focar en comú en tot l'estat espanyol. Bé, ens reunim periòdicament a Barcelona, al Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya, on altres col·legis d'advocats, seccions de drets humans, posem coses en comú i anualment fem un congrés de drets humans. Esperem que el 2018 ens toqui organitzar-lo nosaltres aquí a Tarragona. I bé, anem fent cosetes. Nosaltres des de la secció de drets humans doncs, ens posem a disposició dels diferents col·lectius que hi puguin haver-hi a la ciutat de Tarragona doncs, per tractar doncs, precisament temes relacionats amb drets humans, drets fonamentals i drets doncs, de les persones. A mi personalment actualment quan parlem de drets humans doncs a mi no sé per què però em ve al cap sempre doncs, els CIES, no? Centres d'internament d'estrangers, em ve al cap els controls fronterers, em ve al cap el drama dels refugiats, em ve al cap l'acord de la Unió Europea amb Turquia. Bé, crec que és un moment que estem a l'any 2017, sembla ser que el Unió Europea i els diferents governs donen els drets fonamentals com algo que està allí, com algo decoratiu, però que realment virtualitat pràctica en tenen poca. Tenim uns estaments, tenim uns tribunals, com el Tribunal Europeu dels Drets Humans, com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que tenen un accés molt, molt i molt difícil. De fet, una de les xerrades que vam fer era com poder preparar una demanda per tenir accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans i us asseguro que té hasta un punt d'humor per les traves, és a dir, ells donen un formulari que és tan increïble com que si et passes una mica dels marges o del tipus de lletra ja no l'admeten. És una cosa bastant peculiar i bastant increïble. No?
El nostre Tribunal Constitucional, doncs una miqueta el mateix, no? Fa ara ja, no sé si fa 2 o 3 anys, hi va haver una reforma on que per tenir accés a un recurs d'emparament, que bé, és el tribunal que pot vigilar sobre el funcionament dels drets fonamentals, drets humans a l'Estat espanyol, es van treure del barret l'interès constitucional, no? Bé, llavors ells consideren que presentes un recurs, per exemple, contra la llibertat d'una persona i pot ser que això no tingui interès constitucional, no? Llavors l'interès constitucional és una mica el que a ells els dona la gana, i això ha fet que els números de demandes que s'admeten i que finalment s'hagin de resoldre siguin molt i molt i molt baixes i molt petites, i per tant quedi que ara ja ve com algun merament testimonial. Bé, ja he dit, no m'enrotllo més, a disposició de qualsevol organització o col·lectiu d'aquesta ciutat que estigui en defensa dels drets humans, i no res, agrair novament la invitació, gràcies, i si hi ha alguna pregunta, algú vol dir alguna cosa, doncs endavant. Hola, mira, des de la Pat Tarragona. Vale? Només nosaltres estem lluitant pel tema del canvi de la llei hipotecària. Vale? En termes jurídic, quina és l'aportació que es podia fer per poder pressionar més encara el tema per poder canviar la llei hipotecària? A veure, en termes jurídic, és a dir, bé, des del Col·legi d'Advocats, bueno, imagino que vosaltres sou conscients, des del torn d'ofici, vull dir, nosaltres ens arriben moltes execucions hipotecàries de gent afectada, i potser legalment som el primer contacte que hi ha. El que passa que, bueno, la llei que tenim, ja sabeu que ens dona un plaç molt breu de 20 dies per poder-nos oposar, i la majoria de vegades la gent ja ens arriba quan aquest plaç ens ha passat. Llavors tenim el problema que els jutges, que haurien de fer una feina, perquè se'ls permet, quan reben una demanda d'un banc, ells d'ofici ja declarar quines clàusules són nules, molts no ho fan. Llavors, aquí tenim un convenient. Respecte al que em diu sobre aquesta modificació a la llei hipotecària, des de la nostra vessant, doncs és complexa perquè tot això partiria d'iniciatives legislatives, en el seu cas, que es presentés al Congrés, i tenim el de sempre, no? Doncs aquí entra ja la política, i bé, doncs actualment tenim el govern que tenim, no? A Espanya, tenim una majoria de dretes, i doncs bé, si ells volen modificar alguna llei la modificaran, però si no, doncs és un moment molt, molt complex, jo crec, per fer-ho ara. Buenas, yo estoy muy interesado en el tema que comentaba de la desobediencia civil, y en otra cosa. Quería preguntarle, ¿para qué sirven los derechos humanos? ¿Desde cuándo se hablan de los derechos humanos? Si los derechos humanos se cumplen con todos estos problemas que suceden en el Mediterráneo. Y para terminar, no sé si conoce la iniciativa Demo 4.0, donde en pocas palabras pasamos de las instituciones y de esta democracia representativa. Gracias. Ostras, disculpa una cosita, es que no te... O sea, la pregunta exactamente, porque me has formulado muchas cosas y me he perdido un poco. Eran varias preguntas. Primero que todo, soy ignorante de los derechos humanos, porque pienso que simplemente el ser hecho de ver del ser humano ya no tengo necesidad de derechos, porque me puedes ver. La pregunta es, ¿desde cuándo está esta historia de los derechos humanos? ¿Ha servido para algo? ¿Se cumple alguno con las condiciones actuales que tenemos en el Mediterráneo? Y la cuarta era, ¿si conoce la iniciativa Demo 4.0, la cual plantea la democracia directa y no aquella representativa a través de estos personajes que se llaman políticos? Gracias. Bueno, igual le paso. Sí. Bueno, como has hablado de los derechos humanos, y bueno, yo soy el, aparte de uno de los organizadores junto a Evelyn, yo soy el presidente de Derechos Humanos en Acción, que es una entidad que trabajamos los derechos humanos, y te voy a contestar rápidamente. Creo que hay un desconocimiento brutal de qué son los derechos humanos y qué es lo que significan. Los derechos humanos no están salvaguardados en la ONU y en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos son unos derechos que nos pertenecen a toda la ciudadanía y son unos derechos que nos pertenecen por el simple hecho de ser humanos. Y esos derechos comportan unas libertades, una dignificación de la persona
y son derechos universales. Y además, en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos especifica que no solo una entidad tiene que, o sea, la representa, sino que las personas representamos esos derechos humanos. O sea, podemos hacer que esos derechos se lleven a cabo. O sea, no solo una entidad que es la ONU, sino que son unos derechos, también son los derechos que se gritan en las calles, en las manifestaciones, también son los derechos que se pintan en las paredes. O sea, todos los derechos de los seres humanos, digamos, todas las reivindicaciones forman parte de esos derechos humanos, no solamente los de la ONU. Y por otro lado, lo que comentas, sí es cierto, pero creo que un colectivo de abogados que está luchando para defender los derechos y las libertades de las personas es un movimiento digno, ¿no? O sea, es un movimiento que quizá tú lo puedes necesitar en algún momento. Piensa que ahora mismo cualquier persona que dice una cosa que no interesa, pues ahora mismo tenemos unos problemas feroces porque tenemos una ley mordaza en este país. Cuando hablas de derechas, yo también quiero hablar que hablamos de la derecha española y tal, del resto de España tal, pero es que ahora mismo en Cataluña está gobernando la derecha, que también se nos olvida, es algo que se nos olvida y que lo damos por entendido, pero la derecha está gobernando en toda España, o sea, no solo está en Madrid, también está en Cataluña, que a veces no, como están ahí aliados con no sé quién, parece como que son de izquierdas. No, perdona, los que están gobernando en Cataluña son de derechas, y además no solo son de derechas, han estado, bueno, ellos fueron los que hicieron presidente Aznar. O sea, los señores de Convergencia fueron los que hicieron presidente Aznar. Lo que pasa es que tenemos un problema de memoria. Entonces ellos juegan con nuestra memoria. Y bueno, los que tenemos una cierta edad, pues tenemos memoria. Y nos acordamos quién hizo presidente Aznar y por qué gobernó la primera vez el PP y por qué el PP está ahí. Porque al fin y al cabo son herramientas de la misma moneda. Entonces, desde Derechos Humanos en Acción hablamos de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También hablamos de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que fue una declaración que se hizo en Bolivia. También hablamos de la Declaración Africana de los Derechos de los Pueblos. Y también, por supuesto, hablamos de la declaración, de las declaraciones no escritas que se hablan en las calles y que la gente reivindica como derechos. Y no solo hablamos de los derechos humanos que están allá lejos, en países de no sé qué y tal, no, los derechos humanos que te tocan a ti como persona. Los derechos a tener una vivienda digna, a tener un trabajo donde no seas explotado, a vivir en un ambiente sano, ¿entiendes? Todo eso está reflejado y son todos nuestros. O sea, no son lejanos, no representan a la ONU, son derechos que nos pertenecen a todos y que todos debemos por supuesto, no solo tenemos derechos, también tenemos deberes. O sea, pero los deberes los cumplimos, porque aquí tenemos que pagar tantos impuestos, tal. O sea, los deberes todo el mundo los cumple, ¿no? Quiera o no quiera, estás obligado a cumplirlos. Pero, ¿y los derechos? Y bueno, creo que hazte propio, o sea, recupera los derechos porque son muy importantes. Y además, algo muy importante, todos los derechos que tenemos hoy en día han sido gracias a la muerte, a la sangre de los que estaban detrás de nosotros. Este país es un país en el cual las personas que lucharon por nuestros derechos, los pocos que nos quedan, están enterrados todavía en las cunetas. O sea, personas a las cuales les debemos mucho, ¿no? Y que dejaron su vida para que nosotros tengamos lo que tenemos hoy. Entonces es importante que realmente le demos esa dignificación, ¿no? Por otro lado, por lo que comentas, hace mucho tiempo ya que hay un movimiento también que se llama Democracia Directa, que, bueno, que digamos que es como una evolución democrática del proceso que vivimos ahora, ¿no? Te refieres, y te entiendo perfectamente, que se habla de una democracia cuando en realidad la ciudadanía no participa, no tiene derecho a participar directamente de esa democracia. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un país con una democracia pobre. O sea, simplemente es una democracia pobre y ahora tenemos que enriquecerla, pero
pero no solo quedándonos a un lado, sino también participando de la democracia. Tenemos un problema grave, gravísimo, que la gente no participa, la gente no vota. Entonces, como no, es que yo no participo porque los políticos son todos iguales. Vale, guay. Así llevamos toda la vida y van ganando siempre los mismos, ¿no? Entonces, también es cierto que se pueden hacer las dos cosas. O sea, es que una cosa no inhabilita la otra. Tú puedes trabajar socialmente y también puedes tener un voto consecuente para la transformación. Porque es más, si no van de la mano, las dos cosas están perdidas. Porque por mucho que tengamos actividades sociales, entidades y todo lo demás, si no tenemos unos políticos que al menos no nos pongan barreras a la hora de construir, tampoco podemos construir. Porque se construye desde las dos fuentes, ¿no? Y bueno, pues nada más. Yo no sé si te he contestado, pero bueno, entiendo la petición, entiendo cuál es la demanda, pero debemos de apropiarnos de esos derechos porque son nuestros. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más. Y ya lo damos por acabado porque tenemos ahí otra entidad que tiene que entrar. Ah, queda una pregunta, muy bien. Buenas, perdón. Yo hago una pregunta breve, rápida, si puede ser. Entendiendo, ¿no?, que el derecho gira en torno a la propiedad privada, ¿no? La piedra angular es un poco eso, ¿no? Nuestro sistema es proteger la propiedad privada. Cuando topa con derechos fundamentales, ahí que prevalece, ¿no? Si la propiedad privada o los derechos fundamentales de las personas. Se hablaba aquí, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Un derecho básico fundamental como es la vivienda digna, pues cuando topa con esa propiedad privada, ¿cómo se soluciona, ¿no? ¿Qué sale? ¿Se puede combatir desde el propio sistema? ¿Se puede defender los derechos humanos por encima de la propiedad privada? ¿O es un tema más de fondo, quizá estructural, de cambiar ese sistema económico o el sistema que tenemos que gira en torno a ese interés de la propiedad privada, ¿no? Merci. Bueno, sí, gracias. Claro, yo creo que lo que planteas ya es un tema de mucho calado, ¿no? Es decir, lo que dices, sistema económico, sistema capitalista versus derechos humanos versus derechos fundamentales, ¿no? Claro, yo lo que te diría es que se hace lo que se puede desde nuestro colectivo, ¿no? Hacemos lo que podemos, tenemos las leyes que tenemos, porque no olvidemos que las leyes, ¿quiénes las hacen? Pues bueno, las leyes las hace el legislador mandado por los señores políticos, que bueno, aquí entraríamos ya, ¿no?, en una discusión un poquito, repito, de calado, ¿no? Es difícil, muchas veces es difícil que estos derechos fundamentales, yo por eso decía, muchas veces a mí me da la sensación que hablamos de derechos humanos, derechos fundamentales, pero son muy decorativos, son muy de florero, todos nos llevamos la boca, quedan muy bien en los tratados que hacen pues nuestros dirigentes y demás, pero luego realmente a la práctica poder defenderlos, pues bien. Pues desde el colectivo, desde muchos abogados se intenta hacer, hay jueces valientes también, no lo olvidemos, también hay policías valientes que lo defienden y llevan casos al juzgado que afectan a derechos humanos y también quedan aún algunos fiscales valientes que también lo defienden, pero es cierto que es difícil esa conjugación, el actual sistema que tenemos montado con los derechos humanos. Bueno, sabemos que las prisiones están llenas de robagallinas. O sea, sí, claro, o sea, la ley es para nosotros, para la gente que no tiene medios, para los pobres y tal. Yo no he visto todavía a ningún poderoso ni nada, o sea, están 2 meses y luego a la calle. Y esa es la ley que tenemos ahora mismo. Es una ley injusta que solo es aplicada a los robagallinas. O sea, ¿quieres robar un banco? Perfecto, hazte banquero. No hay más. O sea, es así. No hay más. Y no pasa nada, y no te pasa absolutamente nada. Eso sí, si eres un atracador, sí vas a la cárcel. Y esa es la situación que estamos viendo hoy en día, de la ley, ¿no? O sea, la ley es para todos, y con por qué, y dónde está eso, ¿no? O sea, ¿dónde está Pujol? Porque yo, Pujol, está en casita, tranquilo, ahí, está en Pancho, le hacen una comisión en el Parlamento, tan tranquilo, y en casita ahí, con su ferrusola, y todo bien. Que tiene, en todos los paraísos fiscales del mundo tienen cuenta bancaria, toda él y toda su familia. Entonces, claro, luego después montan shows para tapar, para evidentemente que no,
que yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, los jueces, la policía y todos esos estamentos trabajan para los poderosos y ya está. O sea, a lo mejor hay una minoría, un 5% y tal, de fiscales progresistas y de entidades, pero está claro que trabajan para bueno, lo hemos visto claramente con la música de calle, Luba, que toca el violín y le viene la policía y le pone una multa. O sea, y le pone 100 euros de multa y ya está. Y resulta que los que están gobernando en el ayuntamiento pues tienen su caso Impro y tienen un montón de casos de corrupción ahí, un montón de corruptelas y cosas, y la policía no va por ahí. Sí es cierto que, bueno, hay gente implicada, ¿no? Hay gente que trabaja la corrupción y que intenta, pero vamos, trabajan para quien trabajan. O sea, ese es el sistema que tenemos, maquiavélico, y el cual no nos lo van a cambiar si no lo cambiamos nosotros. O sea, no hay otra. Y bueno, lo dejamos ya por acabado. Gracias por venir y gracias por trabajar ese tema tan, tan difícil y tan necesario, que es que os hagáis cargo de... Porque en realidad la justicia no la podemos desempeñar sin vosotros. O sea, nosotros podemos pedir justicia y tal, pero en realidad sois vosotros los que la representáis, ¿no? Y bueno, y gracias por venir y ha sido un placer. Gracias.